Nosotros somos Hype. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Esto es Hype contra la pared. Hey, bueno, estamos grabando esto para que sepan que, ajá, las preguntas que mandaron a las vimos todas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo cuántas? ¿Cuántas eran? Como 30, 40, 50. Eran casi 70 preguntas. Eran, ajá, algunas eran buenas, otras no. Otras eran full... Chirris. Otras eran full fuera de lugar. Pero nos jodas, sí, mandaron full buenas preguntas y ya era como la idea que nos conocieran más, en especial a Dave, porque hicieron full preguntas de él y estaremos contentos de responder. Pero bueno, básicamente el video que estamos haciendo ahora fue porque estábamos ensayando todos para el Heroes Festival, que es mañana, que cuando vean esto, espero que todos hayan ido y se han partido algo ya o algo así, o en su defecto hayan terminado un poco alcoholizados, lo cual nos traerá plata para mí. Bueno, en fin. El after party, DJ sorpresa. Bacano, yo espero que cuando vean esto ya hayan dicho, no, así que estuvo bacano. DJ sorpresa. Ahí en los comments. Exacto. Pues suscríbanse. Suscríbanse, sí. Y suscríbanse en Hype TV. Yo siempre quiero hacer esto. Aquí abajo, acá en la parte de abajo. Ahí. No, mentira, entonces, hay que terminar de editar el video porque son full preguntas y como somos 7 personas, demora cule poco. Pensábamos que iban a ser más preguntas, pero bueno, elegimos menos, la más importante, igual hubo full buenas. Las otras preguntas las vamos a responder en el Ask, así por escrito y toda esa vaina, todo el mundo las vamos a responder allá. Pero las más bacanas van a ser en el video, que este señor lo está editando, lo cual demora full. Pero lo que era que se nos ha olvidado, o sea, que nos hemos desagrado y toda esa vaina, por eso estamos haciendo esto. También le contamos que entramos a estudios a grabar en Barbox Studio, vaya, disculpa, largo, full barato, les mandé un culé bien, o sea, culé negociazo, a regrabar una canción que ya conocían algunos, puede que sí, puede que no, con full mejor calidad. Un sonido muy bueno. De batería real, por fin, batería real. ¿Qué más hay? Y contarles que los nuevos proyectos que tiene Hype. Sí, van a ver full vainas. De pronto no tanto este año, pero sí el otro, pero eso es para que le den una idea como la magnitud de la vaina, que pues es más para el otro año que este año. Nueva música, eso sí ya lo estamos haciendo ahora. No hemos parado de escribir ni un solo momento. Y tenemos, pues ahora mismo, hoy es 13 de julio, tenemos más o menos como 10 canciones en proceso, entonces pues esperen más música de nuestra parte y pues, por decirlo así, como sorpresas de anuncios nuestros, cosas que vamos a estar haciendo, vainas así por el estilo, pero ahora mismo no podemos contarles, pero andamos como trabajando muy fuerte para que este año y el otro año pues logremos ciertas metas que tenemos ahí. Y ojalá pudiéramos contarles, pero todavía no podemos porque ni siquiera nosotros sabemos si están hechas. Pero pues hemos estado trabajando desde que entró Dave a la banda, hemos estado trabajando en full vaina. Desde que Giancarlo, que no está acá, Carlito no puede estar acá, son como las casi 1:30 de la mañana. Pero pues desde que la banda se reunió otra vez, hemos estado pues retomando el trabajo y hemos empezado a hacer full cosas chéveres. No sé, ¿qué más hay para contarles a la gente? No sé cuánto se demore salir este video, pero la idea es que salga lo más pronto posible. Probablemente salga el domingo, porque mañana es que tocamos y es el festival de nosotros, entonces vamos a estar todo el día en el camello y la vaina. Pero era para que supieran que no, o sea, no nos hemos olvidado de después de contarles a ustedes las vainas y esto. Entonces... ¿ah?